antes de hablar bueno, de la tecnología de CRISPR, que es de lo que se trata esta clase, vamos a hablar un poquito de la historia de la ingeniería genética. Bueno, las bacterias son células procariotas y no les damos mucha bola, como se dice en Bolivia. Siempre cuando escuchamos la palabra bacteria, automáticamente, ¿qué pensamos? Que es algo malo, que causan enfermedades. Pero para empezar, si nos vemos a nosotros mismos y si vemos más a fondo qué hay detrás de la piel, qué está en nuestro estómago, en nuestros intestinos, en realidad nosotros estamos compuestos de bacterias. En nuestros cuerpos existen alrededor de 100 millones de bacterias, si no me equivoco, o billones, creo, que son de beneficio para nuestro cuerpo. Hay bacterias en el estómago, por ejemplo, que nos ayudan con la digestión de los alimentos, etc. Y así como nos dan tanto beneficio a nuestros cuerpos, también esas bacterias, como la bacteria E. coli, han sido muy útiles para la biotecnología. Bueno, entonces, ¿las bacterias qué son? Son células procariotas. Pro, que quiere decir antes. Pro, que quiere decir antes. Cario, que quiere decir núcleo. Muchos de ustedes, estoy segura que saben que no, que son estructuras que no tienen un núcleo y no tienen organelles, no sé cómo se dice organelles en español, pero no tienen así como un Golgi apparatus, endoplasma reticulum y esas cosas. Lo único que tienen es el ADN y las ribosomas que van a ayudar a hacer esas proteínas. Bueno, básicamente una célula procariota tiene su ADN y ribosomas, como estaba diciendo. El ADN no está encerrado como en las células eucariotas, no está encerrado dentro de un núcleo, pero está en una área llamada el nucleoide y las ribosomas están ahí en el citoplasma nadando, esperando a transcribir el código genético. El material genético de las bacterias, ya sabemos, los humanos tenemos cierto número de cromosomas, igual aprendimos lo mismo de las frutillas ayer, del plátano. El material genético de las bacterias es uno solo, es un círculo, y ese material genético es muy importante para la supervivencia de la bacteria. Pero también, aparte de este material genético, existe esta estructura, este material genético igual, que se llama los plásmidos, que es muy aparte del ADN de la bacteria. Este ADN, estos plásmidos, no son muy importantes para la supervivencia de la bacteria. Estos plásmidos están dentro de la bacteria y los ayudan en momentos de estrés. Y básicamente, estos plásmidos tienen alrededor de 20 a 30 genes. Y son muy importantes porque, bueno, más adelante vamos a ver cómo los hemos estado usando en la biotecnología. Un plásmido bacteriano básicamente consiste en el origen de replicación. El origen de replicación es muy importante para que el ADN se replique. Ya teniendo este origen de replicación, podemos ver que se replica muy independientemente al ADN bacteriano. También algo muy importante que estos plásmidos tienen es el gen de resistencia a antibióticos. Entonces, gracias a este gen, vamos a decir, si le añadimos a una bacteria algún tipo de antibiótico, gracias a este gen es que las bacterias capaz no mueran. Y también hay un sector en el plásmido que se llama el sitio de reconocimiento de enzimas de restricción. Esos son los restriction enzymes, que se llaman en inglés. Y básicamente son
es un sector donde unas tijeras moleculares que vamos a ver ahorita cortan ese sector. Bueno, eso es lo básico de un plásmido. Bueno, enzimas de restricción, conocidas como las tijeras moleculares. ¿Qué es lo que son? Esos son los puntos importantes. Las enzimas de restricción también son conocidas como endonucleasas de restricción. Ellas fueron descubiertas en bacterias y es un mecanismo de defensa para destruir el ADN extraño de algún virus, por ejemplo. Estas enzimas van a cortar en sitios específicos y, como vamos a ver, estos cortes pueden producir dos tipos de extremos, ya sean cohesivos o rombos. Y después vamos a ver cómo son unidos gracias a el ADN ligase. Bueno, las enzimas de restricción fueron descubiertas por esos tres científicos en 1973, si no me equivoco, y ganaron un premio Nobel gracias a este descubrimiento. Lo que descubrieron fue que un bacteriófago, que son virus que infectan a bacterias. Cuando un bacteriófago infecta a una bacteria, introduce su material genético. Ya todos hemos aprendido con todo lo que ha estado pasando con el COVID, con coronavirus, qué es lo que pasa cuando un virus infecta a una célula con su material genético, es que usa la maquinaria de esa célula ¿para qué? Para producir más virus. Entonces, lo que hace la bacteria es que tiene estas enzimas de restricción, las tijeras moleculares, va donde el ADN del virus y lo corta. ¿Y qué pasa si cortas el ADN? Lo matas, lo desactivas, ya no funciona. Y como Yara habló ayer acerca del dogma central, imagínense que este ADN se quede ahí en la bacteria, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en el dogma central, chicos? Can you repeat the question? I didn't hear it very well. Sure. So if when a virus infects a bacteria with DNA, let's say that we didn't have these restriction enzymes, what's going to happen? We learned about, Yara talked about the central dogma yesterday. What would happen to this genetic code from the virus in here? What's going to happen? It's going to go from DNA to... It's going to be transcribed to RNA messenger, then it's going to be traduced to protein. Right, exactly. Claro, entonces va a ser transcrito a la RNA y después a una proteína, y esas proteínas van a ser piezas de ese virus. Y lo que pasaría es que acá se llenaría de virus. This will get filled with virus and the cell will explode and it will release a lot of virus. Entonces, bueno, lo que descubrieron esos tres científicos fue que hay enzimas de restricción que cortan ese ADN. It cuts the DNA and it deactivates it. Y lo que eso quiere decir es, así como nuestros cuerpos tenemos nuestro sistema inmune, tenemos el sistema innato, el sistema adaptivo, the B cells, los T cells, todas esas cosas, entonces las bacterias tienen un mecanismo de defensa y por medio de estas enzimas de restricciones, como ellos se defienden de infecciones, podemos decir. ¿Ok? Entonces, gracias a ese descubrimiento es que la biotecnología toma una ventaja. Hoy en día podemos purificar estas enzimas de restricción de diferentes tipos de bacterias. Creo que hoy en día, si no me equivoco, existen alrededor de 200 enzimas de restricción que han sido purificadas y cada una tiene un nombre específico. Lo que hacen estas enzimas de restricción es en la secuencia de ADN, no es que van y cortan donde sea. Lo que hacen es ellos reconocen secuencias que se llaman secuencias palindrómicas o en inglés palindromic sequences de nucleótidos
Y esas secuencias básicamente son secuencias, como pueden ver acá, que se leen de la misma manera, pero en dirección opuesta. So you can see here, G-A-A-T-T-C, y al revés, the other way, G-A-A-T-T-C. So that's a palindrome sequence. Entonces, cada enzima de restricción va a tener un lugar, una secuencia palindrómica específica, y va a cortar ahí. Por ejemplo, la manera que son nombradas estas enzimas de restricción son, primero le ponen las primeras tres letras de la bacteria, como acá puedo ver, por ejemplo, el E. coli. Después la E, la cuarta letra separada, es la cepa donde fue descubierta. Y al final le dan un número romano, que es el orden de enzimas que han sido descubiertas en esa bacteria. Entonces, por ejemplo, es el ICOR1, fue descubierta en E. coli, en la cepa RY13, y fue la primera enzima de destrucción que fue descubierta. En this ICOR1 corta esta secuencia en específico. Y es lo mismo para otro tipo de enzimas de destrucción. Esta y esta, y existen otras 200. ¿Ok? Bueno, entonces, perdón, chicos. Una pregunta muy importante es, si esas enzimas de restricción cortan ADN, entonces, la bacteria igual tiene ADN, ¿verdad? Bacteria has DNA as well, and it's cutting DNA. Entonces, la pregunta que esos científicos hicieron es, y se las hago a ustedes, ¿cómo puede la bacteria distinguir entre el ADN del virus y su propio ADN? Porque si está cortando ADN, podemos decir, puede cortar su propio ADN también, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que hicieron esos científicos. Y lo que descubrieron es que una razón por la que no cortan su propio ADN es que capaz no exista esa secuencia que la tijera molecular está usando. Eso es número uno. So number one, the reason that they may not cut its own DNA is because they may not have a specific sequence that the restriction enzymes is looking for. O número dos es que si es que el ADN bacteriano tiene esa secuencia, lo que va a hacer es que el sistema de la bacteria va a usar, va a metilar esa región. Va a añadir esos grupos de acá. ¿Cómo se dice en español? ¿Metilos? Creo que sí. Bueno, y cuando añade cuando lo metila a su propio ADN, entonces las células moleculares acá van a trancarse, no van a poder cortar su propio ADN. ¿Okay? So the DNA, bacterial DNA is going to add methyl groups to its own DNA so that the restriction enzymes don't cut it, it's gonna block it. Okay? Entonces, estas enzimas de restricción pueden producir extremos cohesivos, donde corta así los puentes de hidrógeno y los enlaces fosfodiestos que unen a las bases. Y eso crea extremos pegajosos. O puede cortar recto, donde solo lo corta a la mitad y se separa. Son los extremos rojos. Entonces es un descubrimiento que se hizo en los 70, alrededor de los 70. Y ya después de eso, otro científico vino y descubrió otra enzima que se llama el ADN ligasa. Esa ADN ligasa básicamente lo que hace es va donde el ADN que está separado y lo une. Entonces, esto es una está recombinando ese ADN. Entonces, nuevamente, como vemos, hay diferentes, a lo largo de la historia, hay diferentes científicos que han ido descubriendo partes diferentes. Como primero las enzimas de restricción, alguien descubrió los plásmidos, ahora descubrieron el ADN ligasa, y así.
Ahora, ¿por qué? Como vimos con el ADN, igual, como mencionó Yara. Ahí tuvimos a Rosalind Franklin, a Wilkins, a Crick, bueno, a todos los científicos que hicieron experimentos, pero lo tenían ahí. No, capaz en el momento no sabían cómo juntarlo o qué hacer con eso. Y lo mismo pasa con esto, o sea, cada uno descubrió su enzima de restricción, su ligasa, entonces, ¿qué se hace con esto? Pues, entonces, gracias a esos descubrimientos, vinieron otros científicos que pusieron los puzzles, they put the puzzles together, y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y ahí fue como se creó la tecnología del ADN recombinante. This is how the recombinant DNA technology was created. I'm sure you guys have heard of that. Entonces, los puntos importantes, la clonación de ADN es otra técnica de la biología molecular que hace muchas copias similares o idénticas de un fragmento de ADN, de un gen. Y por eso es que les quería explicar primero qué es un plásmido. Porque en un experimento típico de clonación se inserta un gen, cualquier tipo de gen, en un fragmento circular que es el plásmido. Y es ahí como creamos esa recombinación que ahorita vamos a ver. El plásmido se introduce en las bacterias mediante un proceso que se llama transformación. Igual lo voy a explicar y Yara, de hecho, lo va a mostrar la próxima semana en su laboratorio. Y hacemos eso para que las bacterias contengan ese plásmido recombinante con esa selección de antibióticos. Y ya las bacterias con el plásmido correcto se utilizan para hacer más ADN plasmídico, o en algunos casos se induce la expresión del gen para hacer proteínas, como también les voy a mostrar. Bueno, ¿qué? Ahora que les he explicado un poquito de eso, ¿qué? Para ustedes, ¿qué es un ADN recombinante? ¿Qué es un recombinant DNA now? How would you guys explain that to me? If somebody comes up to you and asks, what's a recombinant DNA? I think that I could define it as a DNA with like some part of its genetic material comes from other. Like, it's not from the original DNA, like it comes from other sources. Yeah, good, muy bien. Entonces, todos los organismos en esta tierra todos tenemos un ancestro en común. Así que todos los organismos usamos el ADN como la molécula de herencia. A un nivel molecular, el ADN en sí mismo ya sea en una bacteria, en un mono, en un humano, en una ballena. Entonces, como resultado, el ADN de los organismos diferentes, que como vimos acá, pueden ser cortados con esas enzimas moleculares, con esas tijeras moleculares, y pueden ser unidos o combinados. En este caso, como tenemos un plásmido, y vamos a ver ahorita por qué son importantes esos plásmidos, usamos estos plásmidos como vehículos, y acá los combinamos con algún gen de interés. Entonces, esa es la tecnología del ADN recombinante. Si todavía no entienden muy bien, no se preocupen. Solo quiero que sepan las partes y la función que cada parte juega. Ok, entonces, acá vino Stanley Cohen y Herbert Boyer. Ellos fueron los científicos que tomaron esas piezas de esos descubrimientos para hacer un ADN recombinante. Les voy a mostrar acá cómo lo hicieron. ¿Pueden ver esta pantalla? Sí. Ok. ¿Qué hicieron ellos? Ya sabían toda esa información, las enzimas de restricción, la ligasa, todo eso. Lo que hicieron ellos fue combinar dos genes. Tenían dos bacterias de E. coli diferentes.
y dos plásmidos diferentes. Entonces usaron dos genes de dos E. coli bacterianos diferentes, de dos cepas diferentes, que tenían un gen, cada uno tenía un gen de resistencia a antibióticos diferentes. Uno tenía resistencia a la vancomicina y el otro a la tetracycline. Que nunca funciona nada al vivo. Esto me funcionó mil veces esta mañana. Tal vez tienes que aceptar las cookies ahí abajo o no, nada que ver. Ah, verdad, no lo digo. Yeah. Voy a intentar, si no, yo lo explico. Bueno, no funciona. pero básicamente lo que hicieron ellos es de una cepa de E. coli, del plásmido, aislaron, cortaron el gen de resistencia de tetracycline y de otra cepa bacteriana de E. coli cortaron el gen de resistencia de tetracycline. Cortaron ambos con enzimas de restricción. Cortaron ambas con enzimas de restricción y agarraron otro plásmido. Agarraron un plásmido así y lo que hicieron fue poner los dos genes de las dos cepas y lo unieron con este plásmido. Ya después de este plásmido lo pusieron en placas para ver si crecían. Y ahí fueron observando si era que esos plásmidos tenían ambos genes. Con los dos gente resistente a los antibióticos. Y sí, entonces fue así como el primer experimento del ADN recombinante fue hecho. ¿Tuvo sentido lo que expliqué? Si no, por favor, díganme. Ok. Ahora. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo usamos esto en un laboratorio hoy en día? Entonces, hoy en día en un laboratorio se puede diseñar un plásmido, ya hay software donde se puede diseñar todo el código. Pero siempre hay que asegurarse que el plásmido nuevamente tenga un origen de protección, un gen de resistencia y un lugar donde se pueda cortar con las enzimas de restricción. Este lugar, esta región donde se puede cortar con las enzimas de restricción es donde un gen va a entrar. Entonces vamos a poner de ejemplo, vamos a decir que necesitamos producir insulina, la proteína insulina, vamos a decir. Entonces lo que vamos a hacer es en un lab, vamos a diseñar nuestro plásmido, y vamos a ver qué tipo de enzima de restricción queremos cortar. Tenemos que ver la secuencia de la insulina también, el orden de las letras, el código, y ver si hay algún sitio aquí que sea un poquito similar a esta sección donde cortan las enzimas en el plásmido, para que las mismas tijeras moleculares que corten esta región vayan a cortar los extremos de la insulina. Y esta insulina capaz lo podemos hacer en un laboratorio igual. Hoy, como digo, hoy en día, gracias a que el genoma humano haya sido secuenciado, sabemos el orden de las letritas de los genes. Entonces, vamos a cortar, vamos a decir, con EcoR1 un extremo y el otro extremo con PAMH1. Entonces, como el plásmido y como este gen de insulina fueron cortados por las mismas enzimas de restricción, los extremos son muy similares. Lo que va a pasar es que vamos a unir
este gen de interés con el plásmido, y así vamos a unir con la ligasa y vamos a hacer nuestro ADN recombinante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí es donde viene la técnica de la transformación. Esta es la alteración genética de una célula resultante de la absorción directa de incorporación y expresión del material genético. Una vez que tenemos este ADN recombinante que hicimos con la insulina y el plásmido, nuestra meta es meter este gen a una bacteria que usualmente en los laboratorios se usa el E. coli. Esa va a ser nuestra bacteria huésped, nuestro host. Y vamos a hacer eso para usar la maquinaria del E. coli para producir la proteína, para producir la insulina. Vamos a transformar esas células. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Muchas compañías ya tienen células E. coli, las comerciales, que están listas para usar. Pero si ese no es el caso, en el laboratorio podemos hacer células competentes. ¿Qué son células competentes? Nuestro gol es introducir el ADN dentro del E. coli, ¿verdad? ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Primero lo que queremos asegurarnos es que la bacteria, el E. coli, sea una célula competente. Quiere decir, queremos que tenga la habilidad de absorber ese plásmido con nuestro gen de interés, ese ADN extraño dentro de ella. Entonces, una forma de generar células competentes es mezclando el E. coli, las células E. coli, con calcium chloride, cloruro de calcio. Cuando mezclas el E. coli con ciertos buffers, agua capaz, el calcium chloride, el cloruro de calcio, se va a separar en iones. Y lo que va a hacer el calcio, acuérdense que la membrana celular tiene una carga un poco negativa. Entonces lo que va a hacer el calcio es va a ir a la membrana celular y se va a pegar ahí un poquito y la va a neutralizar, haciéndola un poquito más positiva. Entonces ya tienes una bacteria competente donde su membrana celular es un poquito más positiva. Y eso es lo que queremos. ¿Okay? ¿Por qué queremos eso? Es así como funciona el cerebro. Tienes las células competentes E. coli con esa membrana celular que está un poquito positiva. La vamos a incubar en un tubito, ya tienes el plásmido con tu gen de interés, que es la insulina, ¿verdad? Vamos a incubar el E. coli competente con estos plásmidos. Usualmente esto se pone en hielo por 15 minutos, ese tubito. ¿Y por qué vamos a hacer eso? En esos 15 minutos lo que va a pasar es que el ADN, ¿qué carga tiene el ADN? ¿Se acuerdan? Negativa. Exacto. Entonces, si tienes en un tubito estas células competentes con una carga relativamente positiva, y si lo mezclas con ADN, con el plásmido, con el ADN recombinante, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer las cargas? ¿Se van a atraer? Se van a atraer, exacto. Entonces el ADN se va a ir atrayendo a la membrana y se va a pegar. Va a estar ahí juntito a esa membrana. Y ya después de que lo dejemos en hielo, viene lo que se llama el heat shock. Acá. Lo ponemos en un baño a una temperatura de 42 grados, que es un poco caliente. Y esto, o sea, ponemos el tubito. Y esto trae un shock en la célula, en la bacteria competente. Cuando crea un shock, eso hace que se abran poros. ¿Qué creen que pase cuando se abran los poros? ¿Puede entrar el recombinante? Exacto, sí. Entonces, una vez que se abran los poros, ese ADN recombinante, como ya está pegadito a la pared, ese ADN recombinante automáticamente se mete dentro del E. coli. Pero eso solamente lo dejamos por 30 segundos, y no, o sea, no queremos matar a la pobre bacteria tampoco. Y ya una vez que está dentro del E. coli, ya eso está perfecto, es lo que queremos. Ya lo dejamos el tubito descansar, ponemos el para que recupere la bacteria del shock que tuvo. Usualmente se pone en una incubadora, o de shaken incubator,
por unos 30 minutos para que recupere, los poros se cierren. Y ya después de esa mezcla, se pone en unas placas de agar y esas placas se ponen en la incubadora para que las bacterias puedan crecer. ¿Ok? ¿Entendimos? So, can you please repeat the past two slides because I didn't get it? Of course, yeah. Oh. Let me just go back with this. Okay. So I was just talking about transformation. Did you understand about the DNA recombinant and all that? Yeah, I didn't got. I got that you guys will insert the sequence that's similar to the bacteria, do the plasmid, and then, but I didn't got this one and then next one. So the whole point of this technology, which is used a lot in labs nowadays, is, and the whole point of and the help of plasmids nowadays, is that in a lab, you can design a plasmid, that circular DNA from bacteria. You can design it. There are softwares that you can do. And you just send that sequence to another lab and they send you that plasmid back in like a little tube. So let's say that you want to let's say that we wanna maybe see the expression of insulin, or we want to get a protein from insulin. So you have your plasmid. We already talked about the plasmid, and you have this sequence of insulin, which is synthetic or could be isolated from an animal or something, or human maybe. So what's going to happen in a lab is you're going to have your restriction enzymes that's going to cut the side of the plasmid, and it's going to cut also your gene of interest with the same molecular scissors, and that is going to be combined with the plasmid. So the whole point of the plasmid, it acts as a vehicle. It's the one that transports this gene of interest to the E. coli. I mean, we can't really transport the gene by itself. So that's the whole point of the plasmid. So when you combine the insulin with the plasmid, you're gonna get a recombinant DNA, okay? Okay, so this, the enzyme restrictions that you are using to cut the plasmid is the same that is from, yes, it's from the same bacteria. For example, this E. coli, you are using the Echo R1. So it is from E. coli also? Mm-hmm. No, but it is like, you can use, it doesn't, so we are usually in labs, we use E. coli to do, the transformation and to produce as many genes of interest that we want. But the cutting site, it could be any of the 200 that has been discovered. It could be any of those. You can design it in your lab. So you have to see your gene of interest, and you have to kind of see the ends of your gene of interest, and you maybe the sequence in this area here, and see if there's something similar. And based on that sequence, you pick any restriction enzyme. But whatever restriction enzyme you use to cut your plasmid, both ends, you have to use the same ones to cut your gene of interest, because you want to have matching ends, right? You want it to fit in this plasmid, right? So it could be any restriction enzyme. It doesn't have to be E. coli. Okay? Okay. But like the plasmid is on the methylation part that you told. So there is no methylation in the plasmid. Like you told that, for example, if the bacteria wants to protect its DNA, it's going to methylate. Mm-hmm. But like if you are coding this plasmid, the sites won't be methylated. Mm-hmm. I don't know if you got what. So the methylation part is, if we go back, the methylation part is like when a bacteria outside of lab is infected, that's their mechanism of defense. But in a lab, we're already using commercialized bacteria that are now gonna attack themselves.
So all, when we introduce this into the bacteria, I mean, maybe the E. coli itself that we have, I mean, we're using as machinery, we're using, you know, what they use for, you know, to go from DNA to RNA to protein. So maybe them themselves are methylating stuff inside their inside the cell. But whatever I explained before, that was just to give you guys an idea of how plasmids were discovered. These are just, everything here is commercialized from companies and synthetic too. Does that make sense? I think something to add is that, like the bacteria could if the plasmid is foreign, it could degrade the plasmid, right? And then we don't have what we wanted, which is the bacteria, to use the bacteria as a factory to produce the plasmid or the protein. But in genetic engineering, we have like different types of bacteria that we modify. And the ones that we use for cloning, usually they don't have the capacity of like destroying unmethylated DNA. So they have like a mutation so that they don't cut the DNA. And those bacteria are only for like, are used only for these purposes, right? For genetic engineer. Because it's true, like the plasmid otherwise could be destroyed by the bacteria, but the bacteria, you can modify it so that you make it better or more suitable for your end, which is using the bacteria as a way to produce more plasmid DNA or more protein or whatever you want to do. So you can just buy, you go online and like you shop for different bacteria and for different types of bacteria. It's like going to the supermarket. Like Yara says, these are already commercialized bacteria that you get online from companies. And yeah, they probably already have mutations. So they're like specifically to this kinds of experiments. And they're not just like regular bacteria that you may find, you know, out here in the world or in soil. Does that answer your question? Yeah, I got it. Okay. Yeah, and then, so you combine your gene of interest with your plasmid. And once you have, you know, this recombinant DNA, you're gonna do something that's called transformation, which pretty much is the uptake of this DNA into the E. coli cell or whatever bacteria you're using. That means that you're transforming the cell. And again, we can get E. coli, you know, that already has the capacity of uptaking this exogenous DNA. But if not, if you just get like wild type E. coli, you can make them competent in your lab. Competent just means that they're gonna have the ability to absorb, take this DNA. So in the way of doing it in lab is to generate competent cells is by mixing these E. coli cells with some buffers, but with calcium chloride. When you put in the calcium chloride, the ions are going to separate. And remember that the cell membrane is slightly negative. And what's gonna happen is that the calcium is gonna go towards the cell membrane. It's going to kind of neutralize that negative charge. And it's gonna make the cell membrane a little more positive. And why do we want that? We want that because DNA is negative, right? So what's gonna happen during transformation is you have your competent cells already. You have made them a little bit more positive. And in a little tube, you're gonna mix your E. coli cells with your recombinant DNA already with your gene of interest. And you usually leave it that little tube in ice. And what's gonna happen during those 15 minutes in ice is that, remember, the DNA has a negative charge and the E. coli now has the competent E. coli has a positive charge. So what's gonna happen in those 15 minutes is that the DNA is gonna go towards this membrane of the E. coli and it's gonna just chill there for those 15 minutes. The charges are right? So before you continue, I have like a question here in the chat.
that I want to address. So it's mostly like a comment. So they say, like, I guess it will work better any restriction enzyme apart from those naturally placed by, in this case, E. coli, since it's more likely to be susceptible. So I think here, like, something that it has to be clear is that all the modifications to the plasmid are done outside of the bacteria, right? You prepare your plasmids outside. You isolate the DNA, you cut with the restriction enzymes, do the ligation reaction outside, playing only with the DNA. And then this part that Soad is now explaining is how the plasmid, when it's ready, it's already finished, how does it get inside of the cell? So It doesn't matter. You can use any restriction enzyme because the bacteria is not going to do this process inside of the cell. You are going to do it. You are going to cut the DNA and ligate it, and then you're going to introduce the plasmid inside of the bacteria. So it could be any restriction enzyme from any strain. Because the bacteria doesn't care, right? It will just get the plasmid. It doesn't even know how the plasmid was generated. Is that clear? Yeah, so exactly. So everything, like the whole plasmid, this whole recombinant DNA that you're generating, you're gonna do it very independently of the type of bacteria, E. coli in this case that you use in the transform. So you're gonna design your plasmid, you're gonna pick, you know, what kind of gene for antibiotic resistant you want, you're gonna pick where you wanna cut. Again, that depends on what type of gene you're inserting. So all that is gonna be done in the lab, in test tubes, and that's gonna be very independent of the E. coli that you're transforming. Yeah, so the only, once you have that plasmid made, which is, you know, very independent of this E. coli, we only want to introduce this plasmid into the E. coli because we want to use this machinery to get as many copies as we want from this plasmid. It's like coronavirus, right? It hijacks our cells. Like, we don't make any, our cells don't make any genes or anything for coronavirus. The genetic material just goes into our cells and uses our machinery to produce itself. That's all it does. So it's just kind of the same idea. The plasmid goes into the E. coli, just to use that machinery to make more copies of itself so that we can have more copies of that specific thing that we want. So again, like, I think I was in this part. So after we have made the competent cells, we let it chill and ice for 15 minutes, and the DNA that's a negative charge is gonna get close to the now positive charge E. coli, and gonna, you know, be very close to it. And after that, we're gonna do a heat shock in a bath of 42 degrees. And when we do the heat shock, what's gonna happen? The E. coli is gonna kind of open up, it's gonna open up pores. And since the DNA, or the plasmid in this case, is very close to the membrane already, it's just gonna go into the E. coli, right? So that step right there is the transformation. We have transformed the E. coli cell. Now the plasmid, as we can see here, it's inside. Again, the E. coli, you know, it has its own DNA, it has its own machinery. We just want to take advantage of that machinery that it has. And then after that, we're gonna incubate it in a shaken incubator so it can, you know, recover from that shock. And then we're gonna plate it in agar plates, LB plates. And we're gonna put it in the incubator so that those, if the experiment went well, we're gonna have more colonies, as we can see here, of E. coli that have, you know, the plasmid. So as the E. coli is replicated in the plate, so is the plasmid. Okay, does that make sense? Es lo que entienden? Lo tienen más preguntas. I have another question. Like, I got all the process, thank you. But like, you in this slide, you have like
electroporation. Is this another method for the... Yeah, I think that's everyone's method. I don't know if you've used it yet. I've usually always used like chemical transformation. But electroporation is just another method that's used for electric shock, where you open up the bacteria cell wall, and that so that the plastic can go in. It's not chemically done. Have you done it? No, I never do. I think one time, but yeah. I've done electroporation, and it's pretty similar to thermic shock, but you use like a little electroporator. I don't know if it's mm-hmm. the name. And you have to be very careful, because if you don't clean very well your bacteria, the electric shock will burn them. So it's more, I think, pretty more easier the heat shock than the electroporation. Yeah, I think, I mean, I've done electroporation when I've done CRISPR, but for like transformation, I've never, I think a lot of labs use like chemical transformation. Yeah, it will also depend on like the size of your plasmid. That you like, if it's like maybe too big, then the bacteria won't take it. So you might need to try a different methods. But usually, if it's a standard plasmid, doing like the chemical transformation would usually work. And as I said before, also like when you there are many places that just sell the bacteria. And you don't even have to do sometimes like some of the steps, like for instance putting it with calcium chloride or all of that. Except nobody does. This is what we do when we go to Bolivia. Yeah, that we do when we go to Bolivia. But like you can buy bacteria that are already competent. The one that we will have for our experiment, they are already competent. So I just need to do the incubation part, right? It's just like to put them in 42, in ice, put the plasmid, whatever, but I don't need to add anything else because the bacteria are already competent. So, because these are just tools that we scientists use for some experimental goal, right? We are not doing research on the bacteria. We are just using the bacteria as a tool to study something that we want. So these things are made easier for us. You can buy everything pre-made already. Yeah, that's true. Yep. Thanks for that. Is this clear for everyone? You're gonna be doing transformation next week, right, Yara? Yes. Yeah, so take note of this. Because Yara will do it live next week. So after we incubated, you know, we wanna, if the experiment did work, the next day we're gonna go back and we're gonna see how many colonies we have, and some colonies may have the plasmid with, you know, your gene of interest. Some bacteria may not have it. Usually the bacteria that don't have the plasmid are the ones that don't survive because they don't have the gene. The antibiotic gene. So in lab, this is how a plate will look with different colonies. So ideally, we want all of these E. coli colonies to have our gene of interest, or the plasmid with a gene of interest. Sometimes things can happen. So even if there is a plasmid in the E. coli, some of the plasmid may not have taken your gene of interest, and that's because they may have somehow ligated back the plasmid without your gene. So, you know, things can happen. We troubleshoot and we do it again. So after that, you know, if you add like a gene of like a GFP gene, just because you want to see, sometimes, you know, we add GFP next to a gene of interest just to see if, you know, that gene is expressed, because GFP or, you know, cherry or something,
is fluorescent, so we can see if the protein is there. But in this case, you know, we said like we want to make some insulin. So in this case, we have, you know, the insulin gene in here. So we can, besides taking advantage of the replication machinery of the E. coli, we can also take advantage of the protein production machinery. So, you know, we have a DNA and the E. coli machinery can convert it into RNA and then make proteins. So we can make insulin in there and purify that insulin, which is actually, that's how insulin, I think, is done nowadays, or it was done at some point. But if you want, if you do want your E. coli to, you know, if we want to get an end product of protein, we want to make sure that in your plasmid, you have a promoter. You guys know what a promoter is, right? In order to get a protein, or in order to, for transcription to happen, a promoter is just a sequence that's found before your gene. You don't see it here, but let's say that you want to insert your gene here, right? So you want to make sure that there's a promoter sequence here where transcription is going to start. That way, when it gets into the E. coli, the transcription factors, I think Yara talked about this yesterday, the central vector part, transcription factors bind to it, the RNA polymerase binds, and it's going to transcribe your gene. You're gonna have a messenger RNA, and from there, you know, the ribosomes are gonna come and they're gonna make that protein, the insulin, which is, if that's what we wanna isolate, that's how synthetic protein can be done. La primera droga, now if you guys don't understand something again, if you wanted to say it in English, just let me know. Pero la primera droga generando usando esa tecnología fue de hecho la insulina. So the first drug generated with this technology was insulin. Y la insulina, ¿qué es? Es una hormona, es una proteína que es producida por el páncreas y es utilizada para metabolizar el azúcar y otros carbohidratos. Bueno, ¿qué pasa cuando comemos algún carbohidrato, algo dulce? Nuestro cuerpo empieza, los niveles de azúcar empiezan a subir, ¿no? Glucosa. So if we eat something sweet, the levels of glucose are going to go up. Entonces, esta es una señal y le dice, nuestro cuerpo le dice al páncreas, hey, necesitamos insulina porque tenemos mucho azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, el páncreas va a producir insulina, la va a liberar, la va a liberar la sangre. ¿Y qué va a hacer? La insulina es como una llave. Abre las puertas de una célula para que la glucosa entre. La glucosa es importante, ¿por qué? Porque la usamos para hacer ATP, para tener energía. Pero hay personas que desafortunadamente tienen diabetes. Y hay diferentes tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2. Tipo 1, donde el páncreas no puede producir insulina. Así que si no puede producir insulina, el azúcar se va a acumular en la sangre. O el tipo 2 de diabetes es cuando el páncreas sí produce insulina, pero por alguna razón el receptor en la glucosa no funciona. And this sucks. Entonces, ¿qué pasó? Eli Lilly, una compañía, creo que está basada en California, no me equivoco. Ellos fueron una de las primeras compañías en producir insulina. Pero el modo que ellos lo hacían era, esto era en los 70, ellos extraían la insulina, la proteína, la insulina la extraían del puerco. El puerco, el chancho, como dicen en Bolivia, el marrano, como dicen en México. Pero necesitaban 8,000 libras de glándulas de páncreas. Y eso requería esta cantidad de animales, 23,000, casi 24,000 animales, solamente para producir una libra de insulina. O sea, imagínense cuántos pobres animales necesitaban. Entonces, pero Eli Lilly necesitaba 56 millones. Entonces, necesitaban 56 millones por año.
And that's a lot, that's too much. Entonces, estaban pensando que necesitaban una manera más fácil para producir la insulina. Entonces, ya habían compañías como Genentech que tenían experiencia usando esa tecnología del ADN recombinante. Entonces, Eli Lilly quería hacer un partnership con alguien que los ayudase a producir insulina más rápido. Entonces ahí empezó una competencia, una carrera entre gente, había gente en Harvard, había gente en California, laboratorios diferentes, en UC, something, que estaban tratando de ver cómo ayudar a esa compañía. Y bueno, esa compañía, como ya tenía experiencia con el ADN recombinante, decidieron ayudar a Eli Lilly. ¿Y cómo lo hicieron? Ya por suerte, para este tiempo, ya teníamos la secuencia de insulina. Like, at this point, we know what the sequence of insulin was. Y lo que fue, lo que es que tiene 51 aminoácidos y tienen dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Entonces, esta es la A. No, esta es la A. La cadena A tiene 21 aminoácidos. Ayer hablaron de eso con Yara. Y la cadena B tiene 30 aminoácidos. Y están sujetadas por unos enlaces acá. Bueno, ya teníamos la tecnología, ya tenemos la secuencia de la insulina, lo podían generar en un lab capaz. Lo que hice, bueno, es una proteína un poquito compleja porque no es solo una cadena, son dos. Entonces estaban tratando de ver cómo podemos usar esta tecnología. Entonces lo que hicieron es lo mismo que les expliqué. Agarraron dos plásmidos, porque son dos cadenas. O sea, diseñaron su plásmido, como les mostré, con su resistencia a antibiótico, su promotor, porque en este caso querían producir insulina. Y recuerden que para poder traducir el ARN mensajero a proteína necesitamos un promotor. Y ya tenían su gen de interés. Entonces a un plásmido le pusieron la cadena A. Y al otro plásmido le metieron la cadena B de la misma manera. Y esto fue todo en el laboratorio. Cortaron su plásmido, los dos plásmidos, con las mismas enzimas de restricción para el plásmido y para el gen de insulina. Lo unieron y crearon un ADN recombinante. Y ahí ya les expliqué la transformación que hicieron. Transformaron bacterias y coli competentes. Las transformaron. Todo el proceso que les expliqué, las dejaron crecer en placas y como hay un promotor acá, entonces aprovecharon la maquinaria del E. coli y el E. coli empezó a producir la proteína, en este caso A, en este caso B. Y ya después, no sé exactamente cómo funciona esto, yo no trabajo con proteínas, pero purificaron del E. coli estas proteínas, ambas, y capaz de alguna manera las volvieron a unir para que sea la insulina. Entonces, nuevamente, gracias al descubrimiento de todos esos científicos, desde el que descubrió las enzimas de restricción, hasta los que descubrieron el ADN recombinante, hemos podido tener avances como estos, y maneras, más fácil, maneras más fáciles para poder crear algo como insulina, que mucha gente lo necesita. Okay. Ahora, también otro ejemplo, y ese es el último ejemplo de esa tecnología. Han escuchado hablar de los GMOs, ¿verdad? ¿Qué son los GMOs? Cuando ustedes escuchan que el corn, el maíz, el choclo, como se dice en Bolivia, es un GMO, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Por qué es un GMO? Son como organismos genéticamente modificados. Uh-huh. Creo que se les ha alterado un gen, por decirlo así, y digamos que ahora son más resistentes a heladas o a extremos cambios de temperatura. Y uh-huh. Por eso son GMOs o Genetically Modified Organism. Sí, son el maíz, el algodón, por ejemplo, han sido genéticamente modificados. ¿Para qué? Para que puedan crecer mejor en ambientes
capaz muy húmedos o en este caso de insectos. Esos cultivos se llaman BT porque los genes introducidos provienen de una bacteria llamada Bacillus thuringiensis. Entonces lo que pasó fue que un científico japonés estaba estudiando, creo que era el gusano de seda. Y cuando estaba estudiando ese gusano de seda, notó una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, el BT, que es una bacteria que se encuentra en la tierra, en el suelo. Es una bacteria de gram positiva. Y lo que notó él y otro científico alemán, también no me acuerdo, fue que esas bacterias producían endósporas. Las endósporas son básicamente células que son producidas por bacterias en tiempos de tensión ambiental. Y al lado de esas endósporas vieron o encontraron unos cuerpos de inclusión que son unas proteínas cristalinas, que ahora las llaman proteínas Cry, o las Cry proteínas, que son codificadas por un gen que se llama el gen Cry. Y este gen son tóxicas para ciertos tipos de insectos como la larva. Entonces, ¿qué es? Estas bacterias que están en el suelo, en la tierra, tiene ese gen que se llama el Cry gene. Ese gen codifica para una proteína que se llama Cry protein, la proteína Cry. Cuando los insectos están caminando por la tierra, por el suelo, comen la tierra o lo que sea, o las plantas, van a ingerir esa proteína Cry, que es tóxica. Y cuando ingieren esa proteína, lo que pasa es que tienen receptores, esos insectos que van a reconocer esta proteína Cry, que es tóxica, y van a liberar enzimas que la van a degradar. Y cuando tengan esa reacción, lo que va a pasar es que, como es tóxico, va a hacer un agujero en sus estómagos y se van a morir. ¿Ok? Ahora, con esa información que les acabo de dar de esta bacteria y de este gen, y con la información que ya tienen de plásmidos y la tecnología del ADN recombinante, ¿cómo podemos usar esto para modificar el maíz, por decir? O para protegerlos de los insectos. Ustedes son científicos, ¿qué harían? Si tienen un... If you guys have like some corn growing and you're scared of, you know, insects eating it. Si quieren crear una tecnología, you want to create a technology, you want to be a scientist, you want to do something to protect your crops. You know about this existence of this Cry gene, and you already know about the DNA recombinant technology. What will you do in this case? Pues, se me ocurre. Mm-hmm. ¿Escuchan? Ah, ok. Se me ocurre que puedes insertarle a un plásmido un gen que codifique para la proteína Cry. Y entonces este plásmido de alguna manera lo agregas a la planta y entonces haces que la planta produzca esa proteína y entonces que el insecto pues se le resulte tóxica a la planta. Súper, correcto, bien, esa es la respuesta, sí. De hecho hay una planta, no sé, bueno, no una planta, hay otro tipo de bacteria, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Agrobacterium, algo así, que lo que hace, no sé si en los árboles a veces ustedes han notado como que tienen tumores en la parte del cuello, o tienen como unas bolas así grandes, esos se llaman tumores. Agrobacterium tumefaciens. Sí, esa misma. Y lo que pasa es que hay unas bacterias en la raíz de estos árboles, creo, si no me equivoco, no estoy segura, que causan esos tumores. Y la manera que lo causan es transfiriendo una parte de su ADN o algún tipo de material genético a esas plantas o esos troncos y causan esos tumores. Entonces, lo que hacen ellos también, o sea,
si están transfiriendo material genético esas bacterias, es porque capaz tengan un plásmido, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas personas que trabajan en este campo es que purifican el plásmido de esta bacteria. Y como ya está explicando Mary, podemos hacer eso, podemos capaz purificar el gen CRY, o si sacamos la secuencia lo podemos diseñar en un lab y podemos tomar ventaja de ese plásmido y unirlo a esa gen CRY y ponerlo en la tierra donde está creciendo tu maíz o tu algodón. ¿Qué va a pasar? Va a proteger a las plantas. Entonces, así es como el maíz, por ejemplo, es algo es un GMO. Y mucha gente dice, pero eso nos hace mal, eso no es bueno para los humanos. Puede ser, pero la verdad es que a nosotros no nos hace mal porque nosotros no tenemos, a pesar de que estamos comiendo eso, capaz estemos comiendo esa proteína que comen los bichos, pero nosotros no tenemos el receptor que conoce esa proteína, así que no tenemos una reacción. ¿Ok? Entonces, bueno, acá está la respuesta, sí, lo que explicó Mary. Hacemos una transformación, así como vemos con la insulina. Podemos usar el plásmido de esa otra bacteria que fue descubierta y la ponemos al crop. ¿Does that make sense, guys? Bueno, y así, esta es la historia acerca de él, cómo el ADN recombinante fue descubierto, que hoy en día, como ya la decía, ya lo usó en su laboratorio. Yo cuando trabajaba estas cosas, igual lo usaba antes. Es una herramienta muy, muy importante en muchos laboratorios. ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran discutir? No sé si vos ya ahora tengas un comentario. No, solamente como que como han visto hoy día, cómo se puede modificar, digamos, el ADN de cortar y pegar, ¿no? Es prácticamente eso lo que estás haciendo, cut and paste, y puedes hacerlo de un organismo a otro, de una especie a otra, ya no estás limitado como antes, que es como para mejorar alguna planta, por ejemplo, lo que se hacía era como ir cruzando plantas y plantas y plantas, y así como que generación tras generación ibas mejorando. En este caso ya lo puedes hacer de una manera como bastante dirigida, ¿no? Ya sabes el gen que quieres y no tienes que respetar las barreras entre las especies. Pero bueno, obviamente tiene sus limitaciones hacer esto de las restriction enzymes, porque por ejemplo, con lo que hemos visto es casi todo es trabajo en bacterias, ¿no? Entonces nosotros lo podemos usar para estudiar un gen o para producir una proteína, como les comentó Soad, si queremos hacer insulina, podemos usar las bacterias como fábricas de insulina, pero ya tienen como muchas limitaciones si pensamos en el uso terapéutico de esta tecnología del ADN recombinante. Ahí ya se complica un poquito más porque no vas a como poner un plásmido, es más complicado como a una célula humana, ¿no? Ahí ya es más difícil. Entonces eso lo vamos a ver ahora con la segunda parte, que es ya la de CRISPR, que tiene otras aplicaciones, y que es más quizás para uso terapéutico o tiene otras ventajas que no tienen las enzimas de restricción. Bueno, la segunda parte, y esta es un poquito más corta, ahora vamos a hablar más del CRISPR-Cas9. Ya, yo creo que todo el mundo ya a estas alturas, si no sabe lo que es, por lo menos ha escuchado la palabra CRISPR. Que es otra herramienta muy importante hoy en día para editar genes. ¿Qué quiere decir CRISPR? CRISPR quiere decir Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Básicamente este nombre fue dado gracias
a las secuencias repetitivas que se encontraron en cierto tipo de bacterias, o en muchas bacterias, de hecho. ¿Cómo empezó todo? Como les decía hace rato y como ayer Yara mencionó, antes de los descubrimientos tan grandes que tenemos hoy en día, o antes como la estructura del ADN, hemos tenido científicos que han jugado un rol muy, muy importante para llegar al descubrimiento más grande, por decir. Y muchas veces no les damos mucho crédito, y capaz muchas veces muchas personas no han escuchado hablar de ellos. Pero sí, acá vamos a empezar con Francisco Mujica. No sé si muchos han escuchado hablar de él. ¿Han escuchado hablar de él, chicos? ¿Quién no ha escuchado a Francisco Mujica? Never. Never. Well, yeah, so Francisco Mujica, he's an important scientist, and actually, you know, thanks to this discovery, him and like many other scientists that we have CRISPR today, he was actually the one that coined the term CRISPR. Él es el que le dio el nombre CRISPR a CRISPR. Bueno, él es un científico español, microbiólogo en España, en la Universidad de Alicante. Lo que él hizo es, él trabajaba cuando estaba haciendo su tesis, trabajaba con bacterias que vivían en un ambiente donde había concentraciones muy altas de sal. Entonces, él quería ver por qué y cómo sobrevivían esas bacterias en ambientes así. Y obviamente para entonces costaba más trabajo secuenciar ADN, secuenciar secuencias, o ver el orden de letritas. Pero lo hicieron, pero tomaba más tiempo. Cuando secuenció ciertas partes de estos de las bacterias, encontró, y ahorita les voy a mostrar, secuencias repetitivas. Ya expliqué hace rato, ¿se acuerdan? De qué son palindromicas, las secuencias palindrómicas. Ahorita lo voy a volver a repetir. Pero encontró unas secuencias que se llaman en inglés palindromic repeats. Y también descubrió otras secuencias que se llaman spacers DNA. Pero eso ya lo encontró en una cepa de E. coli. Y como dije, él es, gracias a él es que tenemos el nombre CRISPR. Él le puso CRISPR. Bueno, entonces, ¿qué es lo que descubrió él? Mujica, cuando secuenció estas bacterias para ver por qué, o sea, qué genes son responsables capaz que hacen que sobreviva a un ambiente de una concentración tan alta de sal, él descubrió que en el genoma de esas bacterias hay un locus, una región donde hay secuencias repetitivas, o sea, son las mismas, se llaman palindrome repeats, que son DNA sequences that read the same in both ways, so, son secuencias que se leen lo mismo en direcciones opuestas. Y él creía, cuando descubrió esto, él creía, capaz sean esos repeats, estén involucrados en la segregación de cromosomas en la división celular. O sea, no sabía qué era, solo sabía que eran repeticiones de ADN y ya no sabía exactamente. Y ya después de eso, después de él, vinieron más científicos que secuenciaban otras bacterias y seguían encontrando lo mismo. O sea, encontraban secuencias repetitivas en bacterias, pero no tenían idea qué era. Y ya después, más adelante, Mujica estaba trabajando con una cepa de E. coli y también la secuenció. Y esta vez cuando la secuenció, también vio estas secuencias repetitivas que están en blanquito, los palindromic repeats. Pero otra cosa que descubrió fue que en medio de estas secuencias repetitivas encontró spacer DNA, bueno, que se llama hoy en día spacer DNA. Esos spacer DNA varían, son diferentes, no son repetitivas. Y se dio cuenta que estas secuencias de acá también eran encontradas en ciertos tipos de virus. Entonces ahí se dio cuenta, hay secuencias de ADN dentro de la bacteria, en esos especies de DNA, que son muy similares o son iguales a algunas secuencias de algunos virus. Entonces ahí él se dio cuenta que, wow, esto es un sistema adaptativo inmune. Es una forma capaz de que las bacterias se defienden de infecciones o de virus.
Y ya, o sea, él descubrió esto y capaz seguía investigando. Y como él era microbiólogo, nunca pensó outside the box. Siempre pensó, bueno, eso, y él lo dijo, eso puede ser un descubrimiento. O sea, se enfocó solamente en microbios y pensó, wow, podemos, no sé, con esto podemos ayudar a la biotecnología, se pueden crear drogas, qué sé yo. Capaz estaba pensando así como la... el ADN recombinante donde usamos la bacteria para hacer copias de plásmidos y capaz de hacer como la insulina una proteína. Se estaba enfocando solamente en lo que él sabe. Y eso es lo que pasa en muchas, con muchos científicos. Cuando hacemos algo, nos enfocamos en lo que sabemos y a veces no pensamos outside the box como pensó Francis Crick. Por eso descubrieron el ciclo. Pero bueno, él descubrió eso. Que o sea, súper, súper importantísimo. Ahora, ya después, más adelante, bueno, también... Sorry. Can you please explain there is a spacer DNA again, like in English? This part, sure. So what Muhika did, he, like, you know, he was working with bacteria that live in an environment of high salt concentration, and he wanted to see why these bacteria are surviving, you know, this amount of salt. So by this time, you know, the sequencing of DNA wasn't as fast and effective as it is today, so it would take a little time, but he was able to sequence parts of the bacteria. And what he found is, what we know today, are palindromic repeats, which are pretty much DNA sequences that read the same in both directions. So he thought that, you know, these sequences were involved in like cell division, that they segregated chromosomes. He didn't know what they were. Pretty much here you can see. So this, so in the bacterial genome, there's like a loci, an area, locus, where he found this. So it was like repeated sequences here, the ones in white here, here, here. So after him, many scientists also started discovering the same thing in different bacteria, that they could see this repetitive sequences in other bacteria. So again, they didn't know what it was. Years later, he was working with like some strain of E. coli, and he sequenced it, and again, he found the palindromic repeats, same repeats in white. But on top of that, he also found other type of sequences in between these repeats. Now they're called spacer DNA. And they're not repeated sequences, they're variable, they vary a lot. But what he realized is that this sequences, the spacer DNA, some of them were the exact sequence that were found in some viruses. So this sequence, like whatever the order is, he found it, or someone else may have found it in the virus, and the sequence in a different virus, and so on. So what he realized is that if this library if this library where the repeats are and the spacer DNA is here, and the spacer DNA has the same sequence as a viral sequence, he thought this may be a way that bacteria protect themselves. So maybe the bacteria's adaptive immune system. Okay. So that's what he discovered. He was a microbiologist, so never thought outside of the box. He just focused, okay, what can I do with this, what I discovered, and with microorganisms. So that's what I was saying. You know, like many scientists sometimes just focus on what they know. He was a microbiologist, he just focused on that. He did think, oh, maybe this someday could help biotechnology or pharmaceutical companies to make some kind of protein, but he never like thought how. So I guess he kept studying bacteria, and he kept sequencing things just to see if he could find anything else. So after him came in 2005, Alexander Bolton. He's the one that discovered, I'm just giving you parts of what everybody discovered, and at a little bit towards the end, we're gonna put all this together, but I just want you to know what each piece of CRISPR does, okay? Alexander Bolton discovered what we know now, protein Cas9. I mean, this technology is called CRISPR-Cas9.
technology. So Alexander Bolton was a scientist. He was studying, él estaba estudiando un tipo, Alexander Bolotín, que descubrió la proteína Cas9 y también la secuencia de PAM, que los dos son muy importantes. Bolotín estaba estudiando una bacteria, Streptococcus thermophilus, que había sido secuenciada. Y ya creo que más antes, cerquita a donde estaban las secuencias palindrómicas y los spacer DNAs, ya científicos habían encontrado secuencias que codificaban proteínas Cas. Esas proteínas Cas básicamente cortan el DNA. Pero lo que Alexander Bolotín encontró fue una secuencia más grande que codificaba para una proteína más grande, que es el Cas9, que el Cas9 es el responsable de cortar el ADN del virus. Y ahorita lo vamos a ver cómo. También, otra cosa muy importante que descubrió, he also noted that the spacers in bacteria all share a common sequence. Entonces, lo que también vio ya, o sea, como muchos científicos ya habían visto el spacer DNA al lado de la secuencia repetitiva, esta misma secuencia que estaba en un virus, que era exactamente lo mismo, él notó que esos protospacers se llaman en el virus, notó que al lado de estos spacers en el virus había otra secuencia que se llama el PAM sequence, que es el protospacer adjacent. Pero eso solo estaba en la bacteria, ¿okay? Perdón, en el virus. Bueno, la proteína Cas9 es básicamente una enzima que va a cortar el ADN extraño, que es del virus. Y la secuencia PAM, que también la descubrió, básicamente es una secuencia específica que es de 2 a 3 base pairs, pares de bases, que están inmediatamente después del spacer DNA. Bueno, es lo que él descubrió. Ahorita les explico cómo funciona todo esto. Bueno, después, en el 2008, vino otro científico, John Bart Hughes. Él estaba estudiando el E. coli, y lo que él descubrió fue otra cosa muy importante. Él descubrió que en esta librería o biblioteca, perdón, de CRISPR, donde tenemos los spacer DNAs, él descubrió que estos spacer DNAs son, nuevamente el dogma central, son transcritos a RNA. Lo llamó CRISPR RNA. Así como cualquier tipo de ADN, si queremos hacer algún tipo de proteína o si queremos seguir al mRNA, el RNA mensajero, de la misma manera, eran transcritos para tener un CRISPR RNA. Pero solamente hasta ahí. El punto de estos foros, de estos spaces, era tener el CRISPR RNA. No necesita ir a la traducción para hacer proteína. Entonces, solo recuerden que él descubrió el guide RNA. ¿Okay? Y ya, Emmanuelle Charpentier, que es una científica francesa, descubrió otra cosa. Descubrió que hay otro tipo de RNA que se llama el transacting CRISPR RNA, que básicamente ese transacting CRISPR RNA se va a juntar con el ARN que fue transcrito de acá. Entonces, él descubrió el guide RNA y él descubrió el transactivating RNA. Ahora, ¿cómo ponemos todo eso junto? Cuando un virus infecta a una bacteria, tiene, no sé, vamos a decir, un virus infecta a la bacteria. Entonces,
acá la bacteria ya tiene una biblioteca. Es como en nuestros cuerpos las células B, the B cells. Hay células B cells que tienen memoria y si somos infectados por el mismo virus o bacteria otra vez, ya tienen esa memoria de reconocer inmediatamente y producir anticuerpos. Entonces, la misma idea con las bacterias. Estas bacterias tienen una memoria en su material genético, es un locus, una partecita donde tienen secuencias de ADN de virus que los han infectado. Entonces, cuando un virus los infecta, aquí la parte del ADN, lo que codifica los genes de Cas, que son como tijeras moleculares también, el Cas1 y el Cas2 son activados. Entonces van a ver este nuevo virus que está infectando y van a cortar un pedacito de este virus. Y van a ir a la biblioteca de este CRISPR que está dentro de la bacteria y van a guardar esta secuencia del virus como memoria. ¿Okay? Y es así como se van formando esta biblioteca. Cada vez que un virus infecta, el Cas1 o Cas2 va a cortar y va a añadir esa secuencia en su biblioteca, en su locus. Y obviamente esas secuencias van a ser separadas por las secuencias repetitivas de palindromes, como diría hace rato. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que ahora que esta bacteria tiene memoria de esta secuencia, vamos a decir que el mismo virus vuelve a infectar con la misma secuencia, vuelve a infectar con su ADN. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esta biblioteca, este locus de la bacteria, este es de la bacteria, va a decir, es el verde, va a decir, yo ya he visto a este virus, esta secuencia, tengo la habilidad de matarlo o de desactivarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdense del dogma central. Si tienes DNA acá, lo que va a pasar acá es que el ADN va a ser transcribed. Transcrito al RNA. Va a venir, va a ser transcrito y va a transcribir todo de acá. Pero solamente necesitamos esta secuencia verde que ya la habíamos usado. Entonces van a haber otras enzimas que van a venir y la van a cortar. Y ya este pedacito de acá, esto de acá es lo que descubrió, este es el CRISPR RNA. Eso es lo que descubrió John Bard Diggles. Hay un CRISPR RNA. Y ya aquí no se ve, pero aquí al ladito va a venir otro tipo de RNA que fue descubierto por el Mineral Repair, que se llama el Transactivating RNA. Va a venir otro pedacito de RNA que está codificado por donde está la proteína de Cas9. Entonces, va a venir ese pedacito y se va a unir acá. Perdón, no puse eso aquí. Va a venir aquí. Y después va a venir el Cas9, que es el que va a cortar este ADN del virus. Va a venir el Cas9 y lo que hace el guy RNA, que se dice, va a guiar a la enzima Cas9 hasta donde está el virus. Lo va a guiar y le va a decir que corte. Entonces, el que hace el corte es el Cas9. Este guy RNA tiene una secuencia que es la misma, que se va a complementar a esta parte del virus. Se va a pegar. Y recuerden que les mencioné el PAM sequence. Entonces, ¿cómo sabe dónde cortar el Cas9? El Cas9 no va a cortar donde sea. El Cas9, esa secuencia de PAM que está en el virus, no está en la librería de CRISPR. Esta secuencia del virus, el verdecito, al final va a tener esa PAM sequence. Usualmente esa secuencia son de tres letras. N, G, G, donde la N puede ser cualquier letra. A, T, G y G. Y después las otras dos letras son G, G. Entonces Cas9 va a buscar, de hecho, dónde está, donde hay una secuencia de PAM. Cuando encuentres esa secuencia de PAM, vas a ver dónde cortar. Usualmente corta como, creo que 5 bases después del PAM. Va a cortar y cuando lo corte,
va a matar al virus, o sea, va a matar la secuencia y el virus no se va a reproducir. ¿Se entiende? Oops. ¿Entendemos? ¿Tienen preguntas? Oops. Yo estoy teniendo un poquito de dificultad. So, could you please go back to the... Yeah, I don't know what happened. Yes. Okay. My computer kind of fell and it changed my PowerPoint. Okay. Yeah, okay. Okay, do you guys have any questions? I know that's like a lot. I can say it in English and Spanish again. Just let me know if you have questions. I have a question. Yeah. This third step, it only happens when the bacteria is infected again? Or yeah, the complexes are already there? Yeah, the third step is specifically this third one. Can you repeat? I can't hear you very well. Can you repeat the question? This step when it's transcribing genomic CRISPR region, It only happens when the bacteria is infected again. Right. Yeah. So the this part here. So, yeah, when the bacteria is infected again with the same virus, it already has the memory right in green here. So it already knows that it's seen this before. So what's going to happen is transcription is going to happen where we're going to have a guide RNA. This guide RNA is going to match the sequence here of the virus. And when it matches, the purpose of this guide RNA here is pretty much to guide the Cas9 to where the sequence is. We're going to take the Cas9, and the Cas9 is also going to screen where the PAM sequence is that I told you. And this memory sequence, you can say, is gonna match with a viral sequence, and that's where it's gonna cut. Does that make sense? Una pregunta. Sí. Previamente es como si el Cas1 y el Cas2. No sé si me equivoco, es como una memoria innata, porque previamente aparece el virus, pero no lo tiene muy bien recordado, pero lo corta esas partes del virus, lo añade a su biblioteca genómica, y después con el Cas9 ya es como una memoria adaptativa, porque previamente puede coger de su biblioteca con el ARN mensajero, hacerlo como una guía del Cas9 y así poder cortar y reconocer al virus, ¿verdad? Sí, o sea, yo no lo había pensado de esa manera, pero es una muy buena forma de pensarlo. Sí, cuando el virus, cuando la bacteria ve alguna secuencia del virus por primera vez, la manera que saben dónde cortar es, acuérdense de la secuencia de PAM que les dije, que en el virus, esa secuencia, lo vamos a cortar. Esa secuencia, este es el virus, por decir. Aquí tiene un spacer DNA y al final tiene el PAM sequence, que son de tres letritas, de NGG. La N puede ser cualquier letra. Entonces, cuando el Cas1 y 2 vengan y corten, van a saber que tienen que cortar en algún lugar de acá, que, en alguna secuencia del virus que tenga una secuencia PAM al final. Pero cuando cortan el spacer, viene el 1, el 2, no van a incluir el PAM. Van a cortar de acá, y el PAM lo van a dejar aquí. Pero sí, tiene razón. Se puede decir que eso es como una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Porque, por ejemplo, si ustedes piensan en lo que Soad les explicó antes de las restriction enzymes, ¿cuál es la diferencia? Porque igual las restriction enzymes cortaban el ADN del fago, ¿no? Era como que uno de los mecanismos de defensa de las bacterias. ¿Cuál es la diferencia con CRISPR? La especificidad.
Sí, la especificidad, ¿cuál crees que es más específico? CRISPR, porque pues recuerda, ¿no? Va guardando. Sí, pero si estás hablando de especificidad, entonces quieres decir que vas a cortar solamente lo que quieres cortar y no otra cosa. Es específico para eso y no va a cortar otra cosa. Entonces, es como algo, como un problema matemático, ¿no? Si tenemos como el guide RNA y demás que tiene como 20 nucleótidos, versus el restriction site que tiene 4 o 5, como les había mostrado Soad, que son como que secuencias más cortitas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te encuentres con un restriction enzyme site versus encontrarte con una CRISPR-Cas o con una secuencia de CRISPR? ¿Cuál es más probable que ocurra en el genoma? ¿O cuál es más específico? Si yo tengo como tres letras, entonces es mucho más probable, ¿verdad?, que yo me encuentre con tres letras en el genoma, porque, o sea, solamente son tres, pero si tengo como 100 letras, es como mucho más difícil que 100 letras sean exactamente iguales, ¿verdad? Es mucho menos probable. Entonces eso también añade a la especificidad de CRISPR. Y la otra diferencia es justamente lo que mencionaban acerca de esto que la bacteria como que lo recuerda. En el caso de las enzimas de restricción, no hay ningún proceso de memoria ni nada. Entra el ADN y la restriction enzyme va a cortar donde le corresponda. Pero en este caso es cierto, o sea, se va a guardar en esta biblioteca, como dice Soad, y después cuando le va a sacar como una foto al ADN, y ya después cuando vuelve a entrar el mismo bacteriófago, entonces ya lo conoce, y ya de directamente, ya sin hacer todo lo anterior, va y lo corta. Entonces sí, es como un tipo de memoria de sistema inmune adaptativo versus la restriction enzyme, que es solamente cortar en el lugar donde puede cortar y listo. Sí. Sí, o sea, los dos son específicos. O sea, en el CRISPR, como se ha dicho, la secuencia de PAM. La secuencia de PAM no está en la biblioteca de CRISPR. La secuencia de PAM solamente está en el virus. Entonces, cuando tienes un guide RNA que está guiando al Cas9, obviamente que esta secuencia del virus va a ser larga, no va a ser chiquitita. Entonces, lo que el Cas9 va a hacer cuando esté yendo a cortar, va a ser como un screen. Eso le facilita también el trabajo para el Cas9. Va a ser como un screen y ver dónde hay un PAM sequence. Solamente va a cortar en un PAM, un ADN que se acerca a un PAM sequence. Y va a buscar un PAM sequence y a la misma vez va a ver si el guide RNA, este azulito, es un match con el target. Y ahí va a cortar. Pero, o sea, hay también otros tipos de Cas, no solo Cas9, que van a reconocer otro tipo de secuencias de PAM, pero ese es el más común que se usa. Ya casi termino aquí. Bueno, ahora sí, todos hemos escuchado de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, ¿verdad? Ellas son las que ganaron el premio Nobel el año pasado. Y nuevamente es la misma historia, ¿no? Que Yara contó acerca de la estructura de ADN, donde muchos científicos hicieron descubrimientos de capaz pedazos pequeños a la vez. Pero yo creo que lo más importante en la ciencia es qué se puede hacer con todos esos pedazos. O sea, es pensar rápido y decir qué podemos inventar o hacer con esos pedazos del puzzle. Es como si yo tuviese ingredientes para hacer galletas.
si tengo harina, azúcar y lo dejo ahí solamente, son ingredientes importantes, ¿sí? Pero si no hago nada con eso, no voy a tener galletas. Tengo que agarrar, juntarlas, ver una receta bien, juntarlas y hacer unas galletas y eso va a ser lo que se va a tener. Final. Pues lo que esas grandes científicas hicieron es pensar en todos esos descubrimientos de Mujica, de Alexander, y vieron y pensaron de que esta tecnología o esos descubrimientos, este mecanismo de defensa que tienen las bacterias, se puede volver una herramienta poderosa. ¿Para qué? Para poder editar genes dentro de células humanas, de hecho. Entonces dijeron que estas tijeras moleculares pueden ser utilizadas para hacer un targeting en genes y modificarlos. Y eso es lo que hicieron. Y gracias a ese descubrimiento ahí es que ganaron el premio Nobel. Bueno, esa es la última parte. Ya me quedan como 3 slides y ya. Ahora, ¿cómo podemos usar CRISPR-Cas9 como un editing? ¿Cómo se usa en el laboratorio? Lo primero que tienes que hacer, que tenemos que hacer, obviamente ahora desde esta parte, todo va a ser, como vimos con la tecnología del ADN recombinante, todo ya es en el laboratorio, diseñando secuencias, haciendo todos los tubitos. Lo primero que queremos hacer es diseñar un guide RNA, ARN guía, que va a complementarse a la secuencia que quieres that you wanna target. Y hay programas en internet que te pueden ayudar con eso. Así que si tienes un cierto gen en mente que quieres modificar, editar, hacer un knockout, no sé lo que sea, tienes que ver la secuencia de tu gen, target gen, y para poder hacer el RNA. Entonces, para poder hacer el RNA, lo primero que tenemos que hacer es identificar una secuencia PAM. O sea, primero escoger un target en tu gen de interés que tenga una secuencia PAM también. Meterte al internet, copiar esa secuencia, ese pedacito y ver qué tienes. Entonces, no me acuerdo qué programa fue. Pero bueno, lo primero... Eso lo vamos a hacer en el trabajo práctico, chicos, así que pay attention. Y sobre dónde podemos buscar, eso también les voy a explicar en la práctica. ¿Qué usas vos, Chapter? De la página web de dónde encontrar guide RNAs o design and guide RNA. Sí, bueno, lo voy a explicar rapidito más. Entonces, para diseñar tu guide RNA, esta partecita de CRISPR RNA va a ser complementaria a alguna parte del gen de interés que quieras modificar. Realmente es alguna página, hay muchas páginas donde puedes hacer esto. Vas a copiar, tienes que asegurarte de identificar una secuencia de PAM. Recuerda que es NGG. Después de que identificas una secuencia como acá, por ejemplo, tenemos TGG, que está bien. Entonces, vamos a elegir 20 nucleótidos hacia este lado. Y esta va a ser tu secuencia de tu RNA, que va a ser complementario a donde quieras editar en tu interés. Si es que tu PAM está en la otra hebra, en la otra trita, acá GGG, entonces tú vas a elegir tus 20 nucleótidos siguiendo este lado. Pero siempre que tengas, una vez que tengas tu secuencia acá, acuérdense que el ADN se lee de 5' a 3'. Entonces van a ir de ser buenas fuertes. Bueno, debía haberlo hecho acá, pero va a leer como G, C, G, C y sucesivamente, pero al revés. Y esta va a ser su RNA. También importante, necesitamos un Cas9. Y este Cas9 usualmente es aislado, es publicado del Streptococcus pyogenes. Ya muchas compañías se lo pueden mandar igual. Hay laboratorios que creo que extraen su
sus propios Cas9. Y dependiendo del tipo de modificación que quieras hacer, capaz sea un knocking, introducir un gen, también podemos usar un DNA donor. Y ahí es donde usamos el plásmido aquí. Si hay en el ADN genómico que quieras modificar, si es que quieres introducir un pedacito de ADN, también lo vamos a hacer con un plásmido. Pues esas tres cosas son esenciales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener una célula, puede ser una célula madre, algún gen que quieras modificar en alguna sección, en tu tubito pones, dependiendo del tipo de modificación que quieras hacer, hay knockouts donde reprimes la expresión de un gen, knockings donde añades algún gen o capaz arregles alguna mutación que haya. Pero cuando haces el corte en el ADN, en tu gen de interés, hay dos maquinarias para arreglar el ADN. Entonces, la primera, el non-homologous end joining, es una manera de arreglar el ADN. Esto crea deletions, como que borra ciertas letritas, y eso crea un knockout donde reprimimos el gen. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si quieres hacer un knockout donde quieres capaz, no sé, quieres apagar un gen, you want to turn off a gene, lo que vamos a hacer, lo que se hace en ese caso es añadimos en un tubito el guide RNA que diseñaste con el Cas9, y eso se entra a la célula y eso se hace por medio de electroporación. Bueno, se entra a la célula y la misma manera que vimos el mecanismo. El guide RNA va hasta donde está la secuencia de interés que quieres cortar, guía al Cas9, acuérdense, el pump sequence está por ahí, y corta. Y ahora el non-homologous end joining, el mecanismo que arregla el ADN, tienes un corte acá, lo que va a pasar es que unas proteínas se van a unir por aquí. Cuando haces un corte, obviamente no va a ser perfecto. Cuando el corte sucede, como podemos ver aquí, vamos a perder ciertas nucleótidos, se van a ir, van a desaparecer. Y cuando eso pasa, va a crear como overhangs, que se dice en inglés, como van a colgarlas algunas secuencias. Entonces ahí van a entrar unas proteínas que básicamente van a cortar estos overhangs, lo que está colgando. Pues se van a deshacer de ciertos nucleótidos. Y ya va a entrar la ligasa y va a unir la secuencia. Entonces cuando eso pasa, estamos perdiendo mucha información aquí. Y eso va a crear que el gen se apague. Es un gen que ya no funciona. Y si ese gen ya no funciona, no va a producir proteínas. So this gene is off. So if you want to create a gene, a knockout, you just use your Cas9 and your bioRNA, and this is going to go through the non-homologous entering. Entonces, es mi última slide. Ahora hay otro tipo de reparo que es el homologous direct repair. Vamos a decir que en tu secuencia de tu ADN genómico, quieres introducir un gen o capaz en ese gen tengas alguna mutación y quieres arreglarla, entonces lo que vas a hacer, vas a introducir la secuencia correcta. Entonces en este caso igual vamos a usar el guide RNA que diseñaste, el Cas9 que obtenemos de alguna compañía o lo publicamos en el lab, y para hacer la inserción vamos a usar un plásmido que va a tener tu secuencia correcta que quieres introducir o para arreglar algo. Entonces, cuando hacemos el corte, como ya lo vimos, el Cas9 va a cortar donde está el PAM y ahí se va a abrir el ADN, las dos células se van a abrir. ¿Qué pasa cuando se abre en el homologous direct repair? Ahí va a ser tu la secuencia, el donor DNA que vos quieres introducir, se va a usar como un template, como un molde, se puede decir, para generar un nuevo ADN que sea el correcto. Y una vez que eso pase, igual, ahí se va a cerrar el ADN y vas a tener tu nueva secuencia insertada.
Okay, so that's the most specific.